mucha gente aquí. Ah, impresionante. ¿Cómo están ustedes, pues? Mi saludo. Hoy, lunes 8 de abril. 8 de abril, exactamente. Hace 22 años. Era 8 de abril. Y fue la semana aquella que vivimos en peligro, que vivimos en golpe. Exactamente. Y nos tocó vivirlo, 22 años ya. Dice un tango, ¿no? 20 años no es nada. Y pareciera que 22 tampoco. 8, 9, 10, 11 de abril, jueves. Jueves oscuro, de eclipse moral, de eclipse político. 12 de disolución de los poderes. 13 de insurrección popular militar. Conjunta espontánea, casi que telepática. Y 14, domingo de resurrección de la constitución otra vez, de los poderes legítimos del país. Una semana verdaderamente para la historia. 22 años después, aquí estamos, de pie, buscando los mejores caminos de la patria, buscando profundizar la democracia, la libertad, buscando desde lo afirmativo venezolano, buscando desde nuestra identidad, que el ser profundo de Venezuela, un país mágico, milagroso, bendecido, nuestro país, sea lo que señale los caminos del futuro. Recoger lo bonito del alma del hombre de a pie, de la mujer de a pie, y que esa alma vaya dibujando un futuro mejor para todos, para todas. Así que estamos en el programa con Maduro Más y vamos a ver Semana Presidencial. Adelante, programa número 40. Maduro Más. Lunes. Abril de victoria, primero de abril, como siempre, de pie, sonriente y victorioso. A nosotros nos corresponde trabajar por el progreso, el crecimiento, la mejoría de Venezuela, y de ahí nadie nos va a sacar. Y que se pronuncie quien quiera pronunciarse. Nosotros siempre seguiremos en nuestro camino. Aquí estamos, tenemos plan, tenemos pueblo, tenemos unión, y que no nos desvíen del camino. Allá ellos, Miguel Ángel, acá nosotros, con nuestra unión y nuestro amor. Y hemos ido consolidando espacios de paz, de felicidad, y puedo yo decir, esta es la Semana Santa de mayor devoción y fe, de mayor descanso, recreación, compartir en familia, que hemos tenido en muchos años. Decreto oficialmente el 4 de abril de cada año como el Día Nacional de la Celebración del 4, del 4 venezolano como patrimonio cultural de nuestro pueblo. Miércoles. Estamos recibiendo una ley ratificada en su carácter orgánico por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y yo puedo decir con pleno conocimiento de causa, con todas las potestades y el poder que me da la Constitución, que es la decisión del 3 de diciembre referéndum, convertida ahora en ley orgánica de la República Bolivariana de Venezuela, será cumplida en todas sus partes en la defensa de Venezuela en los escenarios internacionales. Aquí estamos frente a los libertadores. Ellos nos dieron esta tierra. Ellos nos dieron nuestra identidad, ellos nos dieron nuestro carácter, ellos nos dieron una visión de patria grande y ellos nos dieron la Guayana completa, porque Bolívar nos las dejó completa. Yo vengo aquí a reivindicar el derecho libertario, porque esa tierra costó sangre, sudor y lágrimas a nuestros libertadores. Viernes. En base
base a la autoridad que me da la ley, les confiero los títulos de médicos y médicas integrales comunitarios y a partir de hoy serán doctores y doctoras de la República Bolivariana de Venezuela. Conferido. Juran ustedes estar al lado de nuestro pueblo en las buenas y en las malas para darle amor, para darle vida, para darle salud. ¿Lo juran ustedes? Si así fuere, que Dios, nuestra patria y nuestro pueblo se lo reconozca. Quedan ustedes investidos a partir de hoy con el rango de médicos y médicas integrales comunitarias de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Felicidades, muchachos! ¡Que viva la salud pública de la patria! Seguidamente, este viernes, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibió este viernes en el Palacio de Miraflores al líder religioso y académico de Kenia, excelentísimo señor David Edward Owuor, quien en esta oportunidad tiene previsto realizar una agenda de trabajo en Caracas y otras ciudades del país. El líder espiritual exaltó el gran trabajo que el presidente Maduro ha desarrollado en la nación y agradeció la gran receptividad recibida por parte del gobierno nacional. You are such a wonderful country. Muchísimas gracias. Tiene un país maravilloso por el gran trabajo que usted ha hecho. I know that you know the Lord has sent me here. Yo sé que usted sabe que el Señor me ha enviado acá. It's a mighty time today. Es un tiempo muy poderoso hoy. Thank you. Muchísimas gracias. Maduro más. Muy bonita. Toda la semana, la primera semana de abril. Primera semana de abril, ¿no? Lunes primero de abril, Silita. Hasta el domingo 7. Veníamos de la Semana Santa. Semana Santa, que estuvo bonita también en todos los términos religiosos, en todos los términos de familia, de compartir, en paz, de viajes, turismo, y yo diría bienestar y felicidad compartida entre todos y todas. Una Semana Santa, bueno, y la semana estuvo intensa. La firma de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba es un hito constitucional, legal y en cumplimiento del mandato del referéndum del 3 de diciembre. Primera vez en la historia de Venezuela y del mundo que se hace una ley para convertir en instrumento jurídico del país, en este caso con rango de ley orgánica, una decisión popular, una opinión popular. La soberanía nacional fue convocada, se expresó en toda su magnitud y de allí surgieron cinco sí con el camino que Venezuela debe transitar para la recuperación de sus derechos históricos sobre nuestra Guayana. La República Cooperativa de Guayana es creación del Imperio Británico. Y ahora nos vamos a Zona Digital con una invitada especial desde Colombia, desde Cali. Bailando salsa nos llega Patricia Villegas, presidenta de Telesur. Zona Digital. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a usted por la invitación a su programa con Maduro Más. Gracias a los asistentes a este espacio y a toda la gente que nos ve dentro y fuera de Venezuela. No sé si me pone más nerviosa a comentar las noticias o que me haya dicho que voy a bailar salsa, porque creo que eso ya lo olvidé. No, eso no se olvida. Bienvenida. Muchas gracias, Zona presidente. Digital, redes, calles, medias y paredes. Adelante. Vamos a comenzar con uno de los hechos más relevantes de la jornada, que no solamente es importante para Venezuela, sino para toda la región y yo diría que para el mundo. Y fueron unas declaraciones muy mañaneras, muy tempranito. La vicepresidenta Delcy Rodríguez habló desde La Haya. Dice Delcy Rodríguez: Venezuela no da consentimiento a la
CIJ en la controversia territorial. Y bueno, en medio de todo este contexto que ha rodeado este hecho relevante de hoy, tenemos la actividad del referendo del mes de diciembre, la reunión en San Vicente y las Granadinas, pero también la visita de la CIA y de Laura Richardson a Guyana. Todo esto ha pasado en estas últimas semanas, presidente, y este es el hecho relevante de hoy. ¿Cuál es su perspectiva, su reacción ante esto? Bueno, Venezuela está defendiendo su verdad, una verdad histórica, sólida. Nosotros no le estamos quitando nada a nadie. Estamos recuperando de un fraude y de un despojo. De un despojo con fraude. Fraude y despojo. Nosotros tenemos la razón histórica, tenemos los documentos. Y esos documentos hoy fueron consignados y entregados de manera oficial. Lunes 8 de abril 2024. Tempranito, era la tarde de La Haya, capital de los Países Bajos. Allá queda la Corte Internacional de Justicia. Y fue nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, directo a la Corte Internacional de Justicia. Fue con un camión, con los documentos, los mapas, los títulos, las pruebas, a consignarlo oficialmente ante la Corte Internacional de Justicia para demostrar la verdad de Venezuela. Con mucha contundencia, Venezuela tiene el mejor equipo diplomático, jurídico, político del mundo para defender sus intereses. Y además tenemos, Patricia, si me lo permites, aquí tenemos directo, vamos a llamar a La Haya, Caracas, La Haya. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, conversadito. Aquí tenemos a Patricia Villegas en Zona Digital, redes, calles, medios y paredes. Delcy, ¿qué experiencia has vivido allá al llevar la posición histórica, la posición oficial, a llevar la verdad de Venezuela? Compañera vicepresidenta, adelante. Bueno, presidente, primero que nada, un profundo honor que haber formado parte de su delegación, de la delegación de Venezuela, junto al procurador Reinaldo Muñoz, nuestro agente Samuel Moncada y nuestro consultor jurídico Larry Devon, haber venido acá a traer la verdad de Venezuela, la verdad histórica de Venezuela. Realmente nos sentimos muy contentos de haber desmontado mentira por mentira en este escrito, donde está una posición muy sólida de Venezuela. Presidente, quiero que sepa también que hemos entregado más de 40 mapas, donde está muy claro que ese territorio, desde el nacimiento de Venezuela, le perteneció solamente a Venezuela. Que Gran Bretaña, que el Imperio Británico nunca tuvo título. El Imperio Británico, en realidad, en su tradición histórica de piratería, de robar, de saquear otros países, hacía incursiones para robar el oro de Venezuela y alertaron a la corona británica, a la reina, de las inmensas riquezas de oro que había en Venezuela. Y allí comienza una estrategia para convertir lo que nuestro territorio, un territorio incontrovertible, lo convirtieron a través de un fraude que fue el laudo de 1899 y el acuerdo de Washington, del Tratado de Washington de 1897, muy importante que se sepa que la fuente estaba ya permeada de nulidad. Allí se forjó el fraude para despojar a Venezuela. En ese tratado, justamente, presidente, se impuso lo que usted ha llamado la etapa de la diplomacia de las cañoneras. A Venezuela, bueno, se le amenazó, se le hizo coacción estructural. Bueno, nos para invadieron. Que avanzara. Así, lo que había sido un acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña para robarse ese territorio, Delcy, y robar sus riquezas. Bloquearon económica y financiera y comercialmente a Venezuela. Mandaron las flotas de barcos de los países imperialistas de Europa. Le cayeron a cañonazo a Puerto Cabello, a Maracaibo, a La Guaira. Y el pueblo salió. Fue cuando Cipriano Castro sacó aquella proclama. Precisamente, la planta insolente del extranjero pretende hollar el sagrado suelo de la patria, y todos salimos en un solo canto de
Venezuela, Venezuela, Venezuela. Una cosa única. Y luego vino todas las amenazas de invasión, la diplomacia de las cañoneras, la diplomacia imperial, y pudiéramos decir, esa fue el fraude de la supuesta justicia ilegal e imperial de la época. Así es, presidente. Y ese mismo fraude pretende replicarse 125 años más tarde en la Corte Internacional de Justicia, donde el país y donde además por mandato de nuestro pueblo sabemos que nuestra posición histórica ha sido de no consentir la jurisdicción de la Corte. Y lo que se está haciendo hoy, 125 años más tarde, es pretender validar un fraude, un crimen, como se lo dijimos hoy en la Corte, quieren validar el crimen de hace 25 años con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que Venezuela no reconoce, ni va a reconocer, ni va a ejecutar. Correcto, hemos llevado la verdad y es contundente. Y es una verdad histórica, jurídica, moral. Aquí está Patricia Villegas. Patricia es buena periodista. Patricia, ¿qué le pudieras preguntar a nuestra vicepresidenta que a esta hora de la madrugada está despierta trabajando en La Haya representando a Venezuela? Patricia. Vicepresidenta, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por este contacto para el programa del presidente. Y sí, pues me gustaría saber que nos contara qué sigue, cuáles son los pasos que se vienen a continuación en este caso que, como usted ha dicho, reafirma la soberanía venezolana sobre todo su territorio. ¿Escuchaste? Sí, muy buena pregunta, presidente, porque justamente Venezuela mantiene su postura firme de respeto a la legalidad internacional y lo que sigue es el Acuerdo de Ginebra, es el único camino. Presidente, usted sabe que una vez que se conoció el fraude a través del testamento de Malek Prevost en 1949, Venezuela se activa profundamente en las instancias internacionales y es lo que permitió que se diera un proceso de negociación en las Naciones Unidas entre 1962 y 1966. Cuando se firma el Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué es muy importante este momento? Porque el Acuerdo de Ginebra lo que contempla es la resolución de una controversia territorial. El Acuerdo de Ginebra nunca supuso volver sobre el fraude del laudo de 1899. Es un asunto superado, como usted lo ha afirmado muchas veces. El laudo de 1899 fue zanjado, fue superado. Y el Acuerdo de Ginebra pide a las partes que se dediquen, que se aboquen a la negociación para una práctica, para una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. Lo que sigue es que Guyana retome la mesa de negociación. No hay otro camino. Que deje de amenazar a Venezuela con los poderes imperiales, con su amo colonial, con el Reino Unido, con los Estados Unidos de Norteamérica, que deje de amenazar a Venezuela con la ExxonMobil y se aboque a la resolución de esta controversia territorial que nada tiene que ver con el laudo de 1899. Es importante, mira, Patricia, porque el documento que se ha entregado el día de hoy, cuando regreses, hay que hacer una jornada convocando a todos los sectores del país pública para explicar los elementos principales del documento histórico jurídico entregado hoy. En primer lugar, en el documento Venezuela argumenta y demuestra que la Corte no tiene jurisdicción para conocer una demanda unilateral de Guyana contra nuestro país. En segundo lugar, la Corte se ha atribuido erráticamente jurisdicción vulnerando el Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional, falsificando un supuesto consentimiento de Venezuela que jamás ha existido ni jamás existirá. Nosotros somos uno de los países, más de 90, incluyendo a Guyana, incluyendo por ejemplo a Brasil, un país hermano, que no reconocemos la obligatoriedad de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Para ser llevado un país a la Corte Internacional que no reconozca su jurisdicción, ese país tiene que, por escrito, de manera pública, abierta, comunicacional, aceptar la jurisdicción de la Corte para el tema específico de que se trate, una demanda o un caso por resolver. Venezuela forma parte de esos más de 90 países, como yo lo he explicado en muchas oportunidades.
La presentación de este documento no implica ni implicará jamás el reconocimiento de la jurisdicción y la competencia de la Corte en la controversia sobre la Guayana Esequiba. La controversia territorial en torno a la Guayana Esequiba solo puede y debe ser resuelta únicamente por el único documento obligante, vinculante y legal, de acuerdo al derecho internacional, que es el Acuerdo de Ginebra. Obligante, vinculante y es la base del derecho internacional de paz. Desde que se concibió la negociación, Patricia, y se dio en el año 62 al 66, el Imperio Británico consintió que esta negociación y el Acuerdo de Ginebra firmado por el Imperio Británico, por su colonia, la Guyana Británica, y por Venezuela como república, implicaba que quedaba atrás todo lo demás, incluyendo el laudo arbitral del 99, y todas las decisiones ilegales y toda la diplomacia de las cañoneras. Podríamos decir que el titular de hoy es Venezuela se para firme en el Acuerdo de Ginebra, pero de 1 a 10, presidente, ¿usted cree que va a traer a Guyana a ese acuerdo nuevamente? Ya logró que se sentaran en San Vicente y las Granadinas cuando habían dicho que no iban a dialogar. ¿Usted cree que van a volver a traerlos a esa mesa con ese punto central? Mira, Patricia, a Guyana no le queda alternativa. No le queda alternativa. Más temprano que tarde, Guyana tendrá que sentarse a negociar con Venezuela en el marco del Acuerdo de Ginebra. Ir a la Corte Internacional de Justicia ha sido una ilusión mentirosa, falsa. Ha sido un paso errático de Guyana, empujada por la ExxonMobil, por el Comando Sur, por el Imperio Estadounidense. Y lo único que le queda a Guyana es venir tranquilita y sentarse frente al presidente de Venezuela y empezar negociaciones de paz para resolver esta controversia por la vía del diálogo. Es la única, Patricia. ¿Qué dices tú, Delcy? ¿Cómo visualiza? Mire, presidente, ¿cómo visualizas tú el futuro? Hoy entregamos este libro para que fuera distribuido a todos los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Se llama Del Destino a la Prosperidad. Este libro lo escribió el exministro de Gobernación y Recursos Naturales de Guyana durante todo el periodo de David Granger, 2015-2020. Pero aquí, presidente, está la confesión de cómo hoy se está urdiendo un nuevo tratado de Washington de 1897, donde Estados Unidos y Gran Bretaña se pusieron de acuerdo para robar el territorio de Venezuela. Aquí habla, presidente, mientras usted estaba enviando cartas al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon y Guterres, pidiendo la reanudación del mecanismo de los buenos oficios, como lo contempla el Acuerdo de Ginebra, mientras usted, como jefe de Estado, estaba sentado allí de buena fe, negociando a través de los buenos oficios, llevando propuestas en el área energética, en el área de pesca, en el área de la controversia, Guyana, en el año 2015, en el marco de las Naciones Unidas, se estaba reuniendo con la ExxonMobil, presidente. Y ese año decidieron que debían llevar este asunto para que se resolviera a favor de Guyana a la Corte Internacional de Justicia. Muy importante. Oye, Delcy, esas cortes, esas instancias están cooptadas por el poder imperial de Occidente. Veamos el caso, Patricia, del genocidio. No es una guerra, es un genocidio que está ocurriendo contra el pueblo palestino. El genocidio transmitido en vivo y directo por las redes sociales. Ahí está el genocidio. Todos los días matan niños, mujeres, con misiles de alta precisión. Todos los días destruyen hospitales, destruyen iglesias, destruyen mezquitas. Todos los días masacran, han destruido el 80% de las casas y apartamentos y edificios y la infraestructura de toda Palestina, de toda la franja de Gaza. ¿Y qué ha hecho la Corte Internacional de Justicia? Dime tú, vamos a tocarnos el corazón como cristianos, como gente de fe, como gente de ley. ¿Qué ha hecho? Nada, voltear por un lado. ¿Por qué? Porque cada uno de esos magistrados son puestos por el lobby del Imperio Occidental, de Estados Unidos y de Europa. Esa es una gran verdad y yo tengo que decirla, no la puedo callar. Yo no puedo callar esa verdad.
es una gran verdad. Y los venezolanos y venezolanas tienen que saber que esa es una gran verdad, Patricia, como los organismos internacionales. Imagínense ustedes, si me permiten, ¿tú me escuchas si pongo el micrófono ahí abajo? Sí, presidente. Porque parecía que tuviera una galleta casi a punto de darle un mordisco. Y como no he comido, estaba a punto, mira, meterle un mordisco. Mira, pirulín. Mira, se hizo viral ayer el pirulín, porque Delcy sacó un video que estaba en La Haya y una mesa de trabajo, y al lado de Delcy había dos cajitas de pirulín. Yo le dije, no comas tanto chocolate, no es bueno para la salud. Ahora, volviendo al tema, nosotros tenemos que decir estas verdades. Voy a poner un ejemplo y me perdonan los venezolanos y las venezolanas, me perdonan el ejemplo. Esto que voy a poner como mal ejemplo jamás sucederá, Patricia, Delcy, nunca. Nunca sucederá, jamás. Pero ustedes se imaginan que fuera Venezuela el que estuviera bombardeando a otro país con misiles de alta precisión. Ustedes se imaginan que fuera Venezuela quien hubiera bombardeado el consulado o la embajada de otro país, como hizo Israel, matando en el consulado de Irán en Damasco a un grupo de colaboradores con Siria. Ustedes se imaginan que fuera Venezuela quien asaltara una embajada y secuestrara a un asilado político, como hizo el presidente de los apellidos, el pelucón Noboa, en Ecuador. ¿Qué pasaría si fuera Venezuela? ¿Verdad? Es una pregunta sencilla, pedagógica. Es una pregunta escatológica. Pido perdón por hacer ese tipo de comparaciones, porque jamás, Venezuela es un país de libertadores, un país de paz, un país de diplomacia. Jamás lo haríamos, jamás lo vamos a hacer. Pero la élite criminal que gobierna Israel lo hace. ¿Y qué hace la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué hace? ¡Cómplices! ¡Callar! Han perdido toda la moralidad. Lo digo desde Venezuela, de manera responsable. Lo tengo que decir, Delcy, no lo podía callar. Bueno, presidente, hoy la Corte Internacional de Justicia tiene una nueva prueba. Una prueba para ver cómo va a actuar, porque Nicaragua, como usted sabe, en el marco de la Convención Internacional contra el Genocidio, demandó a Alemania y pidió a la Corte que Alemania deje de vender armas para el genocidio del pueblo palestino. Vamos a ver qué van a hacer. Ya se le pidió a un grupo de países importantes, pidieron el cese al fuego inmediato, no dijeron nada. Así que, bueno, nuestra posición, presidente, nuestra desconfianza es fundada, es legítima. Y aquí lo que está pasando es que la ExxonMobil, y lo dice este libro, la ExxonMobil pagó en el año 2015 18 millones de dólares para que se pagara abogados y se desplegara una campaña diplomática en el seno de las Naciones Unidas para que la Secretaría General llevara el caso a la Corte Internacional de Justicia. Eso... Allí, presidente, se estaba violando el Acuerdo de Ginebra y de muy mala fe por parte de Guyana, que como usted bien sabe, iba Granger a las Naciones Unidas a decir que sí, que siguiéramos los buenos oficios, cuando el plan era otro. Lo han confesado y está por escrito, presidente. Así que hay una nueva trama, una nueva complicidad contra Venezuela en curso. Quieren amenazarnos y, como usted ha dicho, nada ni nadie nos va a acorralar. Venezuela seguirá siendo libre y Venezuela seguirá defendiendo su derecho legítimo sobre la Guayana Esequiba. Y además nosotros estamos bendecidos. Es un país bendecido. Haz bien y te irá bien. Haz las cosas con amor y te irá mejor. Venezuela es un país bendecido. Y nosotros, esta también la vamos a ganar. Ten la seguridad, a la corta, a la larga, no podrán con Venezuela. Recuperaremos los derechos históricos sobre el Esequibo. Se lo juro, así será. Gracias, Delcy. Llegó la hora, presidente. Llegó la hora de la verdad. Gracias, saludos por allá. Por ahí estaba circulando uno que era fake, que no era real, que no era cierto, pero se este lo sacó sí. Alberto News y Eugenio Martínez, un tarjetón con una foto mía totalmente desfigurada. Ni con sus desfiguraciones, ni sus trampas, ustedes van a poder llegar.
No van a volver. Este es el que... Mira. Este sí es el verdadero, el de verdad, verdadita. Aquí está el tarjetón. La verdad de Venezuela. La verdad de Venezuela, dice el canto de Ali Primera, ¿verdad? La verdad de Venezuela no se encuentra en el Fest Mute, ni en Alberto News. La verdad se encuentra aquí. 37 partidos políticos. 12 candidatos más uno. ¿Es la verdad? ¿Es la verdad, Patricia? Aquí están los 37. Mira, pero los titulares dicen que usted baila solo. Sí, no, y además dicen que yo impuse los candidatos de la oposición. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tiene este ser humano que está aquí parado de que la oposición tenga 12 candidatos? Pregunto, le pregunto a la Unión Europea, al Departamento de Estado, a ustedes que se la pasen una campaña contra nosotros. ¿Qué culpa tengo yo de sus odios, de sus divisiones, de sus ambiciones personales, de su individualismo, de sus errores? Yo te puedo decir algo. En el año 2019, cuando Estados Unidos decidió que el presidente de Venezuela era Guaidó, Guaidó recibió una oposición totalmente unida. ¿Ustedes se acuerdan? Correcto. Era una sola oposición, toda. Pasaron 4 años de la mentira de Guaidó, los derrotamos, los hicimos polvo por sus errores, por su maldad. Nosotros nos mantuvimos firmes y cuando Guaidó huyó, los gringos lo sacaron del juego y se lo llevaron a Miami, multimillonario. Guaidó dejó la oposición dividida en 4 pedazos. Primera parte de la película. Ahora, como las películas que salen en TikTok, tienen que ser 1.5 minutos cada uno, cada capítulo. Primera parte del TikTok. Segunda parte de la película. Los gringos le entregaron el mando, el bastón de mando, a su oposición, la señora Doña Pataleta, Doña Violencia. Diosdado la llama la Sayona. Se lo entregaron hace un año. Entregó 4 pedazos. Ahí tienes tus 4 pedazos. Y un año después del reinado de la Sayona, hay 12 candidatos. ¿Es culpa de Maduro? Es culpa de ellos, de Guaidó, de la Guaidosa, de Leopoldo López, de Capriles, de Manuel Rosales. Es culpa de ellos. ¿Me van a echar la culpa a mí? ¿Ah, Silita? ¿Es culpa mía? Jamás. ¿Ah? ¿Me van a echar la culpa a mí de sus divisiones, de sus odios, de sus errores? No, no. Yo asumo mis culpas, las que me toque. Siempre las he asumido. Pero lo cierto es que ustedes tienen 12 candidatos. Nosotros tenemos un solo candidato, que es el candidato del pueblo, un hombre de a pie. Hay 37 partidos, te los puedo mostrar, mira. Vamos a ver si los puedo mostrar aquí, porque esto es primicia, primicia nacional. Aquí está, miren. Arriba. PSUV, PCB, Alianza para el Cambio, Acción Democrática, mira la tarjeta de Acción Democrática. Tómamela aquí. ¿Ah? COPEI también. Tupamaro. UPB, UNE, no la conozco. Movimiento Republicano, un partido de derecha, muy de derecha. PPT, la MUT, ¡ajá! Que no estaban inscritos y fueron hoy a apartar su tarjeta, la MUT. ¿Culpa de Maduro? Ahí está la MUT, chico, el de la manita, el que les metió el engaño en el 2015, la MUT. COPEI, Partido Social Cristiano COPEI, 80 años, ¿ah? Fundado por Rafael Caldera, Luis Herrera, Eduardo Fernández. Sigamos por aquí, Primicia Nacional, Movimiento Somos Venezuela. Aquí hay un partido que se llama Derecha Democrática, muy de derecha, son partidos nuevos. ¿Qué dice aquí? El del Conde. El Conde el Guácharo, mi compadre. El Conde decía, Patricia, hace 3 años, con esta la pandemia, todos los cómicos se fueron de Venezuela. Se fueron para Miami, para Nueva York, para España, para Chile. Nada más quedamos 2, Maduro y yo, decía él.
pero ahora somos 13. ¿Ah? Aquí está. Aquí. El cambio, Bertucci, el pastor evangélico. A propósito de las elecciones, porque tiene que ver, le pregunto eso, se dio hoy esta reunión entre los cancilleres de Colombia y de Venezuela en la ciudad colombiana de Cúcuta, pero este encuentro, que además se sabe que mañana viene el presidente Petro a verlo, ¿podría usted confirmarnos si es así? Se da luego de unas declaraciones del presidente Petro sobre el proceso electoral venezolano. No hagamos anormal, ni escandalicemos, diferencias que se puedan tener. La vida es bonita cuando hay diferencias de criterio. De Colombia no nos separará nadie. Tenemos grandes objetivos que cumplir juntos, hacer avanzar la economía, el comercio, la paz. Nosotros estamos ayudando a Colombia en la paz, ¿no? Bueno, y seguiremos juntos. Hoy hubo una reunión extraordinaria entre el canciller Murillo de Colombia, el canciller Gil de Venezuela. Mañana nos visita el presidente Petro, conversaremos todos los temas. ¿Hay agenda ya para esa reunión? Claro, la agenda la establecieron los cancilleres hoy y seguramente, bueno, mañana profundizaremos en los proyectos de energía, gas, petróleo, en los proyectos de seguridad fronteriza que ya han hablado los gobernadores del norte de Santander, del Táchira, en los proyectos de incremento del tema comercial, del tema económico, de la cooperación diplomática. Conversaremos seguro muchos temas que hay, el asalto a la embajada de México en Ecuador, el tema palestino, el fortalecimiento de la CELAT. Hay muchos puntos en común y si hay alguna diferencia, bienvenida a la diferencia. Así bueno, es. Gracias. Muchas Patricia. Gracias a usted por la invitación. Saludo a toda la gente en Telesur. Claro que sí. Nos seguimos viendo en la pantalla. Así es, muchas bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Maduro más. Así es, presidente, muy buenas noches. Saludos para usted y para quienes nos acompañan en una edición más de Con Maduro Más, la número 40 para ser exactos, presidente. Acá no solo hablamos de cifras, presidente, sino también de esos casos que han sido resueltos y también de esos casos que usted puede conocer en ese contacto directo con las personas, que además no se contabilizan también en esas cifras como parte de ese reporte que se hace a través de esa aplicación. Recordamos además al señor Nelson Armando Bastardo Escalona, que nos visitó en la edición anterior justamente como parte de ese hito número 3 millones de los casos resueltos, y él en esa conversación con usted, presidente, también solicitó la reparación integral del CDI, la quebradita, que se realizó además en tiempo récord. Lo invitamos a usted y a todos los presentes también a disfrutar de este material para conocer todo lo que se hizo allí y para conocer además todas esas esos trabajos de rehabilitación para que ese CDI quedara bien bonito para el pueblo de este sector. Adelante. Aquí en la quebradita 1, la parroquia del Paraíso, problemática, el nudo crítico que teníamos en la comunidad, que era el área de salud, y bueno, el CDI rehabilitado, hermoso, quedó gracias al 1x10 del buen gobierno. Tanto el CDI como la sala de rehabilitación fueron equipadas y rehabilitadas en óptimas condiciones. CDI Jorge Niester Gaitán, de la Isla Quebradita, una misión cumplida en estos 5 días de mucho trabajo por lo que es la parte del 1x10 del buen gobierno. Se brinda atención permanente durante las 24 horas del día, donde tenemos la atención a no solamente la población que hace vida y ámbito en nuestro punto y círculo, sino que también personas adyacentes a la comunidad, con una población atendida de 42.352 pacientes, tanto en el área de la sala de rehabilitación como el CDI. Logró realizar toda la atención integral de la comunidad, lo que llamamos puntos y círculos, donde hubo una atención completa con la luminaria de la avenida principal. Es decir, todo impactó gracias al área de salud del CDI, impactó a toda la comunidad. Maduro más. Una cosa bella, de verdad. Hace una semana tuvimos aquí a Nelson Bastardo Escalona, de la Quebradita, ¿verdad? Y aquí está Nelson, vente para acá, Nelson. ¡Que pase, Nelson! Gracias, presidente. ¿Ah? Feliz,
feliz. Estoy impresionado. Sí, toda la comunidad también. ¿Verdad? Agradecido, con confianza, con alegría. ¿Averiguaste dónde vivía Alexis? Claro, al frente de mi bloque. ¿Verdad? Sí. Y el profesor Aristóbulo dio clase en el PAO. Claro, correcto. Dice Pablo Costa Ortiz. Sí, ahí conocí yo a Aristóbulo en esa época. Él era el Suma. Sí, correcto. Correcto. Aristóbulo Isturiz, el negro eterno, pues. Y estoy impresionado por la velocidad y la calidad. Cuéntame, pues, ¿cómo fue eso? ¿Qué arreglaron? ¿Cómo lo arreglaron? ¿En qué momento? No, bello. Desde el mismo lunes, el presidente, la almiranta, el general Márquez, nos apersonamos al sitio. Y bueno, ya... Hace una semana. Y contentos, emocionados, con la esperanza. La gente me llega en la calle, Nelson, hay confianza, hay esperanza. El presidente tiene la palabra, mire. Y en 7 días tenemos eso. Mira lo que dice aquí. El paquete. Mira. Ponle aquí la toma. Pégale la toma aquí. Mete la barriga. La esperanza está en la calle. ¿Ah? ¡Que pase la alcaldesa de Caracas! ¡Que pase la ministra Magaly! Porque la conexión. Usted se mete en Ven App. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo le dicen ustedes? La VenApp. Lo que pasa es que una cosa es como se escribe y otra es como se dice. ¿Te acuerdas aquella propaganda, Silvia, de la radio? ¿Ah? ¿Cómo que se decía? Se escribe rootes, pero se pronuncia roots. Se te cayó la cédula, Ernesto Villegas. ¿Ah? Así es. Se escribe Ven App, pero se pronuncia Ven App. ¿Qué hicieron? Vale, ¿cómo hicieron este milagro tan rápido? Una semana. Reparación completa. Poner de paquete. Está de paquete. Pongan las imágenes. El CDI ahí en la quebradita, aquí mismo, los vecinos de la quebradita. Bueno, mi comandante, inmediatamente que salimos del programa el día lunes, el general Márquez y yo nos fuimos allá a la quebradita. Vimos que no era nada más el CDI, sino estaba el SRI también, la sala de rehabilitación integral. Y como se dice, trabajo en equipo y con toda la voluntad. Ahí comenzamos a trabajar todo el Ministerio de Salud, el Ministerio del Despacho, la Alcaldía de Caracas, las Brisolas, Bricomiles, todo. En Cambote. En Cayapa. En Cambote y en Cayapa. Sí, sí. Cayapa todo. Popular. Todo, la comunidad organizada atenta en la supervisión del control de los materiales, todo el personal del general Márquez, del almirante. Ahí funcionan las Bricomil, ¿verdad? Las brigadas comunitarias. Militares, ¿no? La unión cívico-militar para una labor única, bella, que es recuperar todas las instalaciones de salud, todas las instalaciones de educación y ahora, no se les olvide, todas las casas de cultura e instalaciones de la cultura a nivel nacional. Ah, Ernesto, ¿qué dice Magaly? Bueno, que este CDI que es importante, viene a descongestionar el así de la quebradita en su punto y círculo, tiene servicios importantes como medicina general, medicina interna, pediatría, que también es nuevo para nuestro CDI, que ahora se incorporan los pediatras, un punto de inmunización y por supuesto todo el personal de salud dispuesto para atender. Tiene una digitalizadora de los rayos X, tiene un área también de observación, el triaje respiratorio y por supuesto la medicina y preventiva, que es lo más importante, que son las charlas, talleres, todo lo que podemos dar, la atención a nuestros adultos mayores, a nuestras personas con discapacidad, en los SRI, las salas de rehabilitación con los compañeros de la Misión Médica Cubana. Correcto, hay que confiar en el pueblo y además tener la conexión directa. Eso solo lo tenemos nosotros. Pasamos los 3 millones, ¿verdad? De casos atendidos y resueltos. Tenemos que subir, tenemos una meta, que llegara al 95% de los casos reportados, resueltos, atendidos. La meta ya subimos al 70% primero de abril. Yo aspiro por lo menos llegar al 80% primero de mayo. 85, 88% primero de junio. Y pariendo con las vísceras, 95% de casos resueltos
primero de julio. La meta hay que cumplirla. ¿Qué dices tú, Carmen? ¿La cumplimos? Sí, claro que la cumplimos, mi comandante. Aquí tenemos toda la fuerza trabajadora, todos los equipos y la vamos a cumplir. Pero le quería decir algo, mi comandante. Cuando uno llega, así como llegamos a la quebradita, hay una revolución. La gente se alborotó. ¿Verdad? Empezó feliz, de una vez. Alborotado. Feliz, pero se ha vamos intervenido. Vamos a invitar a Jocelyn, vente para acá, Jocelyn, para que compartas aquí con Nelson y alboroto. Mi comandante, una intervención, pero general, alumbrado público, vamos a intervenir los edificios con la impermeabilización. Eso sí es importante, sí, porque son edificios que tienen 40, 50 años. Del 77. Sí. Necesitan una adecuación permanente y atender el tema de la impermeabilización, el tema de los ascensores, con el tema del bloqueo cuesta conseguir los repuestos. Pero hay que conseguirlo. Hasta la cerca perimetral de un edificio, también llegó las canchas, vamos a hacer una zona de juventud también allí. ¿Una zona de juventud en la sí, quebradita? Sí, porque el ministro Márquez dijo que nos iba a apoyar también ahí. ¿Él les dijo? ¿Les dijo el ministro Márquez? Sí. Se comprometió con la comunidad. Bueno, si Márquez se comprometió, palabra cumplida, pues. Palabra prometida, palabra cumplida. Una casa de los abuelos también allí en la zona. Correcto. Son muchas cosas, ¿ves? Es lo que yo digo, son los grandes cambios, las grandes transformaciones que Venezuela está experimentando, que Venezuela necesita. Nadie va a venir con canto de pajarito a preñar. ¿Cómo que dicen? No queda en pajaritos preñados, que es diferente a lo que yo estaba diciendo. No crea en manito, no crea en promesas de la última cola. No te dejes engañar. ¿Venezuela necesita cambio? Claro que sí. ¿Necesita grandes transformaciones? Claro que sí. Y ya las estamos experimentando y vamos rumbo a las grandes transformaciones 2030 con toda la fuerza, el conocimiento, en equipo. Tenemos los equipos, tenemos la experiencia, tenemos el plan, tenemos los mecanismos, tenemos el poder popular, tenemos la Fuerza Armada, lo tenemos todo, tenemos los astros, la astrología, las bendiciones de Dios. ¿Qué nos falta? Amén. Más nada, los felicito. Lo único que nos falta es buena música, que suene el 4, que suene los tambores y hasta el próximo lunes. 4 a las 4 por el 4. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Cultura. Chao.